Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana llena de cultura, llena de arte y donde Sorihuela ha abierto una ventana al mundo cinematográfico. Ha sido una semana cargada de muchas actividades, de muchas proyecciones, donde hemos tenido la oportunidad de contar con grandes artistas dentro del mundo del cine español, de grandes actrices y actores, y lo que sí hemos descubierto, pues, que en España hay mucho talento cinematográfico y que las administraciones tenemos que apostar porque el cine siga vivo y porque el cine siga llegando a nuestras pantallas y nos haga vibrar, nos haga soñar y nos haga reír. Por lo tanto, podemos decir que ha sido una semana estupenda para el pueblo de Sorihuela, que estamos muy, muy contentos con los resultados que se han obtenido, ya que el público ha sido el gran protagonista de esta semana y la afluencia, la verdad, que nos ha sorprendido. Hemos cumplido todas nuestras expectativas y la verdad, ha sido una semana de cine, nunca mejor dicho. Bueno, pues yo en primer lugar felicitar a la alcaldesa, ¿no? Felicitar a Ana, porque cuando Ana vino a plantearme el proyecto, pues tengo que decir, la verdad, me sorprendió y a ella, ¿no?, con motivo, ¿no?, y a las expectativas que levantó el rodaje de la película El Camino de la Suerte aquí en Sorihuela, ¿no?, y que pude comprobarlo uno de los días que vine al rodaje, lo que había supuesto para el municipio, la ilusión, el sentirse orgulloso de un pueblo como es Sorihuela, ¿no? Por lo tanto, creo que está más que justificado esta iniciativa de Ana, un festival que nace con vocación de continuidad y con el que la Diputación Provincial colaboramos, porque también el cine ocupa un lugar fundamental en la programación cultural de la Diputación a lo largo de todo el año, ¿no? Más de 30 años de encuentros con el cine, con directores de cine español, el cine español inédito, el campus de cine Miguel Picazo en Cazorla, o la proyección del cine de verano en un número muy importante de municipios que no tiene salas de proyección a lo largo de todo el año y que permite hacerlo en verano, ¿no? Por eso, felicitar a la alcaldesa, la Diputación ha estado ahí, vamos a seguir colaborando, porque como bien decía la alcaldesa, el cine es cultura, cultura es lo mejor que le puede llegar a un pueblo y además con el valor añadido de que el cine es inversión. Sí, a mí. ¿Qué te ha parecido este festival? Bueno, pues una pasada, algo que no esperaba nadie, incluso yo tampoco, y de repente pues nos hemos encontrado en el pueblo con una cosa muy chula que ha sumado a la gente del pueblo, y yo creo que el pueblo está sumando al mundo del cine y de los cortos, así que encantado, como todos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar hoy? Pues nos vamos a encontrar con una película que cuenta la historia del pueblo y que espero y deseo que guste a todos, o a casi todos. Veremos, a ver. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar en un pueblo tan pequeño y que la gente se haya volcado tanto? Porque no suele ser muy común, ¿no? Pues no, porque la gente cada vez más sabe lo que es el cine, que es la tele, y ya no es tanta novedad, pero aquí ha sido, pues cada día ha sido una pasada, ¿no? Porque era un regalo tener a la gente empujándote y animándote y apoyándote. Entonces, y más gente que conozco, porque yo soy casi de aquí. Entonces, pues todos los días con los pies de punta, de ver algo así, así que genial. ¿Podría decir que este proyecto ha sido algo más bien nostálgico, más que creativo? Totalmente, sí. O sea, tiene una parte creativa, porque al final hay que convertir una historia real en nuestra de cine, pero es una historia muy personal, con una carga de nostalgia bastante fuerte, y sí, la verdad ha sido algo muy... Y lo sigue siendo, ¿eh? Porque yo creo que hasta que no hagamos el estreno ahora es como un parto, ¿no? O sea, hasta que no... Que acabe hoy la proyección va a ser un viaje muy, muy especial. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a ti. ¿Qué supone para vosotros este tipo de festival en un pueblo tan pequeño de la provincia de Jaén? Bueno, para nosotros supone mucho por la vinculación que ya teníamos desde el rodaje de Camino de la Suerte, y ante todo era una apuesta personal la de que la mecha del cine, que ya se había prendido durante el rodaje, no se apagara. Lo sentíamos así, apostamos, y gracias al apoyo incondicional del Ayuntamiento de Sorihuela y de la Diputación de Jaén,
ha sido posible crear un festival en un pueblo tan pequeño como Orihuela, y no solo crearlo, sino sentir que la gente está con nosotros y que quiere que continuemos. Por eso, porque ha sido bastante curioso que el pueblo se ha volcado entero, tanto en el rodaje de la película como en el festival, ¿verdad? Sí, ha sido impresionante. O sea, la sala estaba siempre llena por las tardes con las proyecciones de los cortometrajes. Cuando había que hablar, la gente intervenía con preguntas súper interesantes, súper enriquecedoras, y han ido a todo, a la tapa de a la ruta de las tapas de película. Han ido varias veces, los bares se han llenado, que eso también deja en el pueblo, pues, económicamente, dinero, y viene muy bien para todo el mundo. Y ha estado muy entregado. Además, no quieren que nos vayamos. O sea, que esto se va a repetir muchas más ediciones. La experiencia a nivel personal, ¿cómo lo habéis sentido vosotros, cada uno de vosotros? ¿Empezamos por ti mismo? Venga, pues yo lo he sentido como algo muy emocionante, además que se me pone la carne gallina, de verdad, y me emociono porque surgió todo por la película Camino de la Suerte, de Jorge Alonso, y fue como muy bonito porque el pueblo se entregó entero, o sea, estaba todo el pueblo con la producción, eran parte de la producción de la película, y a partir de ahí, bueno, pues surgió la idea de seguir haciendo cine porque merecía la gente de aquí que se hiciera más cine y más cosas aquí en Orihuela del Guadalimar. Pero tuvo la idea de montar el festival, se lo comentó a la alcaldesa, a Ana, y fue inmediato. Entonces, para nosotros es muy emocionante porque es como algo mágico que te está pasando y dices, qué maravilla, ¿no? Que ha sido el esfuerzo del trabajo de hacerlo, pero después ha sido todo muy fácil porque ha habido muchas facilidades tanto por la administración como por la gente del pueblo. Gratitud. Lo que me viene siempre que pienso en lo que se está construyendo aquí, porque el sentido último es la gente del pueblo, que ellos lo sientan como algo suyo, y como vemos que eso está pasando, como vemos que de alguna forma el cine se ha integrado en el ADN colectivo de Orihuela, pues bueno, nos hace ver un poco la magnitud de lo que se está empezando a gestar, y eso me hace, pues, sentirme muy honrado. Intuyo que hay proyectos futuros ya por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí queremos seguir volviendo, por supuesto, y después, bueno, sí tenemos otros proyectos nosotros en mente para seguir haciendo cine, y estamos trabajando en ello, contactando con otras productoras y entrevistándonos, y bueno, estamos en proceso de pre-pre. Después vendrá preproducción y después ya el rodaje. Una última pregunta un poquito más complicadita. Definime el festival en una frase. Amor. De la tierra. Festival de la tierra. Pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el festival. Gracias a vosotros. ¿Qué te ha parecido rodar por aquí, por Orihuela, una película? Bueno, me ha parecido maravilloso, sobre todo porque yo no estoy acostumbrada a rodar películas. Entonces ha sido emocionante conocer Orihuela, que no lo conocía. Estamos como en un mar de olivos, que es impresionante. Y después conocer a Jorge Alonso, que además es un director de aquí. Y es el autor también del guión. Pues ha sido muy, muy maravilloso, me ha encantado. Como primera experiencia tiene que ser especial que todo un pueblo se haya volcado con esta película, ¿verdad? ¿Sabes cómo? Ha sido impresionante. Le comentaba antes a unos chiquillos que me han hecho una entrevista, que un día, yendo por la calle, preguntamos dónde había un restaurante o algún sitito donde comer, y se emperraron en meternos en la casa, querían darnos de comer. O sea, querían darnos de comer cualquier vecino. Nos han acogido, bueno, con un cariño tremendo. Yo supongo que mucho porque, bueno, porque Jorge es de aquí, son los orígenes de su familia, el guión es suyo, la dirección es suya, y este es su pueblo. Entonces, pues ha sido emocionante, emocionante. Y yo he sido muy feliz. Es un premio grande que me han dado. Yo hacía mucho tiempo que no hacía teatro, muchísimo. Pues yo empecé en los años 70, pero yo creo que hasta el 95 hice la última representación de teatro en el Teatro Bellas Artes, que hicimos Calígula con Luis Merlo y la dirigió Tamayo. Pero a partir de ahí, por circunstancias familiares y tal, ya quise salir menos fuera, o sea, fuera de Madrid. Y sabes que, si no sabes, te lo digo yo, cuando te contratan en Madrid para hacer una función de teatro, lo primero que quieren es que
vayas por provincias y se ruede la función y tal y tal. Después se estrena en Madrid. Y yo no quería salir por circunstancias personales y familiares. Y entonces, una vez dices que no, dos veces dices que no, tres veces y termina sin llamarte, ya comprendes. Dices, no, vamos a hacer algo, pues podemos contar con la sirve. No, la sirve no sale. Ya, la sirve no sale, pues no sale. Entonces llevaba mucho tiempo sin hacer nada, pues 20 años o 25, yo no sé. Y de pronto Jorge apareció en mi casa para hablar con Tito. Vino el director y el productor a hablar con Tito, que otras veces va Tito a Madrid al despacho de donde le citan y él va y tal. Pero en este caso, por la casualidad, por lo que fuera, fueron ellos que vinieron a casa y allí me conocieron. Y cuando me vio Jorge, pues le dijo a Tito, en un momento aparte, ¿tú crees que tu mujer querría hacer este personaje? Y Tito también se quedó desconcertado, porque claro, tampoco estaba acostumbrada ya últimamente. Fíjate que nosotros nos conocimos en un escenario, encima de un escenario. Pero hacía tanto tiempo que no hacía nada, que de pronto Tito, digo, pues, yo no sé qué decirte, pregúntaselo tú a ella, a ver qué te dice. Y Jorge me lo dijo, y le dije que no, que si estaba loco. Que sí, que cómo se le ocurría, que yo no iba a ser capaz de hacer eso después de tantos años sin trabajar. No, tenía miedo, estaba como asustada, me parecía muchísima responsabilidad. Además le hemos preguntado y nos ha dicho que es una pregunta, o sea, una película muy muy personal para él. ¿Y cómo es una responsabilidad muy grande? Claro que sí. Él está implicadísimo en la película. Es la historia de su abuelo. Entonces es una historia familiar. Y por eso te digo, yo digo, ni hablar, que no me atrevía yo a hacerlo. Que no. Y el que sí. Bueno, pues insistió y lo consiguió. Y afortunadamente lo consiguió, porque yo ahora estoy encantada de haberla hecho. Y feliz. Y sobre todo que yo empecé, bueno, no es que empezara yo, que Tito y yo nos conocimos encima de un escenario, haciendo una obra de teatro. Y eso fue en el 82, en 1982. Y desde entonces estamos juntos. Y mira, lo de esta película ha sido un auténtico, para mí, para Tito no, porque Tito ya tenía el proyecto 2 años. O sea, antes de que lo hayamos hecho, 2 años antes lo tenía. Pero vino la pandemia del COVID y ya todo se retrasó. Entonces, cuando se ha retomado, pues él estaba haciendo casting y estaba buscando a una actriz que a él le convenciera para hacer el personaje de Rosario. Y me vio a mí y se emperró en que lo hiciera yo. O sea, no sé, está loco. Hombre, depende de con quién fuera. Con Jorge, desde luego. Con Jorge, aunque no tuviera que hablar. Ese, vamos. Pero no lo sé. Yo En el fondo siempre digo que no, que creo que no. Pero lo que pasa es que esto me gusta tanto, el teatro me ha gustado tanto siempre, la interpretación en general. Y además yo tenía, yo qué sé, una idea del cine como que iba a ser diferente, que me iba a gustar mucho menos que el teatro. No, es fantástico. Te diviertes, te lo pasas genial, y sobre todo si tienes un director que te va guiando y te va diciendo qué es lo que quiere en cada momento, pues es muy fácil. Y eso pasa con Jorge, que es un tío joven, pero es un director estupendo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por esto. A ti, muchísimas gracias a ti. ¿Qué te ha parecido rodar aquí en Orihuela de Guadalima? Mira, que no me hubiera gustado, te diría que bien, pero no hace falta mentir. Es decir, la amabilidad de la gente que ha tenido con nosotros durante el rodaje, en el transcurso del rodaje, cuando vengo, cuando hablo con ellos, es una amabilidad que no sé. Es decir, había que venir a ver la película y a dar las gracias por haber colaborado de aquella manera en la película, ¿no? Porque esto es como dijéramos, como el público cuando juegan al fútbol, ¿no? Que es el tercero, el equipo número 13, pues aquí Orihuela y su gente ha sido el número 13 de nuestra película, de nuestro partido. Cuéntame.
No, porque yo nunca, bueno, he trabajado en pueblos, en sitios, y la gente le hace gracia, hay detractores, hay gente que le gusta, pero aquí ha habido unanimidad absoluta prácticamente. Y todo el mundo estaba por la labor y por la amabilidad. Y tú sabes que la gente tiene muchas facetas, pero te sacas tú la amable y el padre del pueblo la saca con nosotros y por eso estamos muy agradecidos. El hecho de venir aquí a ver la película con el pueblo es para agradecerles a ellos sus atenciones con nosotros durante el transcurso de la película. Ha sido un proyecto muy personal, el director. ¿Cómo lo ha afrontado? Pues lo que ha conseguido ese señorito es que ese proyecto tan personal sea muy personal para todos, ¿sabes? Que yo me creía que era su abuelo, que yo bueno, ha sido un sin vivir. Es que es una película con muchas emociones, muchas. Es una película de sentimientos, de actores, de sentimientos, pero gracias a ese guión que ha escrito el señor Jorge, que ha escrito un guión con mucha mucha fuerza y un guión basado en una realidad. Y a mí me ha tocado, cuando lo leí me tocó y ya he visto la película. Y no me gustó generalmente nunca, y aquí no me saca muchos defectos. Aquí me he visto es evidentemente que hago de abuelo, que soy un hombre mayor, hago de mayor. Será que además ya lo soy. Y entonces de pronto ha sido un proyecto muy, muy personal que él... Muy personal para él, pero ha conseguido que todos nos involucremos en él de una manera tremenda. Ha cogido, es decir, es de una gran... Aquí donde va de que Jorge Alonso, que va a decir su primer largo, es un señorito que cumplió 44 años en el rodaje, muy curtido, pero aquí en Estados Unidos, en todo, es decir, que sabe, y ha querido contar una historia, y la ha contado, y creo que muy bien. Y me ha utilizado a mí como vehículo, claro. Por lo tanto, me tiene un cariño que me quiere como a su abuelo. Yo no le quiero como a un nieto, ¿eh? Eso lo siento decirle, decepcionarle, pero igual que mi hija, mira, tienes ahí. Mi hija amada, es que amada es para enamorarse de ella, ¿no? No, lo que sea que es mi hija y eso, los textos no se llevan bien. Bueno, pues nada. Ay. Tranquilo, no te preocupes, no has entrado. Alguien preocupado, no, espera, alguien preocupado porque estaba hablando fuerte, pero no se lo ha oído, se me oye a mí. Cuéntame. Pues nada, darte las gracias por atendernos y la enhorabuena por el proyecto. Pues sí, he venido porque quiero atenderos y contaros todo lo que pueda y más. Y si encima os sirve lo que os cuento para que lo comuniquéis a los demás, pues decírselo a los cuatro vientos, que Orihuela de Guadalimar es una hospitalidad la que hay, irrepetible casi en el resto del mundo. ¡Del mundo! Bueno, quizá exagero, pero bueno, va sí, Ana, graciosa, Paco, tal, ya está. Nada, muchísimas gracias. Bienvenidos a la gala de clausura del primer Festival de Cine de Orihuela del Guadalimar. Hemos vivido una semana de cine en todos los sentidos y hemos visto cumplido uno de nuestros sueños, rodar una película, un largometraje, y celebrar un festival de cine de primera. Tarea nada fácil de la que se han encargado los productores y actores de Fila 5 Producciones, Amada Santos y Pedro Lendínez, con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Orihuela y más concretamente de su alcaldesa, doña Ana Belén Rescalvo Alguacil, una figura indispensable para hacer realidad todo esto. La Diputación de Jaén ha sido también una pieza clave y como muestra de ello se encuentra con nosotros hoy aquí el presidente de la institución provincial, don Francisco Reyes Martínez. Muchas gracias por su apoyo.
Gracias también al resto de patrocinadores y colaboradores, Fundación Caja Rural de Jaén, Cooperativa San Blas, Sociedad Cooperativa Andaluza Santa Águeda, Grupo Jaén Coop, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AMMA, Eye Contact Comunicación y el Grupo Multimedia Jienense. Decía antes que estamos celebrando la primera edición del Festival de Cine de Sorihuela, que nació a raíz del rodaje del largometraje Camino de la Suerte, y se ve que el propio título de la película ha extendido esa suerte a todos los que hemos pasado por este maravilloso pueblo que ya lo sentimos como propio. Regresar a Sorihuela es curativo y no es de extrañar dado el excepcional entorno que lo rodea y su gente, sin la que esta magia sería imposible. Y vamos entrando ya en materia. Cerca de 600 cortometrajes han respondido a la convocatoria del primer Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar, algo que supone ya de por sí un enorme éxito, solo superado por la calidad de los trabajos presentados. Lo que hemos visto esta semana aquí es solo una selección de una larga lista de historias que merecían ser contadas. Pero antes de comenzar con la entrega de premios, escuchemos, por favor, a la excelentísima alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar, doña Ana Rescalvo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, director del Área de Cultura de Diputación, Arturo Gutiérrez, miembros de la Corporación Municipal, jueza de paz, premiados, premiadas, Tito Valverde, María Jesús Sirvé, Jorge Alonso, Alfonso, equipo de rodaje, vecinos y vecinas de Sorihuela del Guadalimar y de otras localidades que habéis decidido compartir esta tarde dedicada al mundo del cine con todos nosotros. Bienvenido y bienvenida a Sorihuela del Guadalimar. Nos llena de orgullo y de satisfacción contar con vuestra presencia y compañía esta tarde. Y la verdad es que es un honor para mí, como alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar, poder estar hoy aquí, por fin presente, en la clausura de este primer festival de cine que se celebra hoy en nuestra localidad y que hemos desarrollado a lo largo de toda esta semana. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a la Diputación Provincial de Jaén su compromiso y su apuesta en toda nuestra provincia por el cine. Gracias, presidente, por vuestra colaboración y apoyo para poder desarrollar este tipo de actividades en nuestros pueblos y hacer que la cultura llegue a cada rincón de nuestra provincia. Porque el hecho de vivir en una zona rural no debe de ser un obstáculo ni un impedimento para que queramos enriquecernos culturalmente. Y gracias a este festival hemos tenido la oportunidad de disfrutar de grandes proyecciones y actividades, de conocer a importantes cineastas y de vivir una semana de emociones. Reconocer también la participación, por supuesto, de la Diputación en el patrocinio del rodaje del largometraje de Jorge Alonso, Camino de la Suerte. Muchas gracias por apostar por un proyecto tan ilusionante y con tanta proyección de futuro para nuestro pueblo. Muchísimas gracias. A los organizadores del evento, a Amada, a Pedro, a Tere, a Sito, a Carolina, por hacer posible esta semana y por querer convertir a Sorihuela en un territorio de cine. A todas las personas que han participado en la sección de cortometrajes, como decía Carolina, más de 600 se han recibido. A Juan Antonio Anguita, a Noelia Camacho, a Inés Medina, a la residencia Pedro Gámez y a Rosario Pardo por colaborar con nosotros en el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades que hemos programado para esta semana. Gracias al personal del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar por su excelente trabajo y dedicación. A los patrocinadores por apoyar esta iniciativa, a Caja Rural de Jaén, a Grupo Jaenco, Cooperativa San Blas, Cooperativa Santágueda, Multimedia Jienense, AMMA, Eye Contact. Agradecer también, por supuesto, al Restaurante Santágueda, Cafetería Judí, Hogar del Jubilado, Bar Retour y Bar La Piscina, por su predisposición a participar en la ruta
tapas de cine, que ha sido todo un éxito, según me han contado. Gracias también a Conchi Robles y al grupo de baile Esencia Serrana de Santiago de la Espada por mantener vivas nuestras tradiciones y compartirlas esta tarde con nosotros, y sobre todo por devolvernos a la memoria la jota de nuestro pueblo. Además, también quiero felicitar a todos los premiados de esta primera edición del Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar. Vuestras obras han sido una muestra del talento y la creatividad que hay en nuestro país y han hecho vibrar con vuestras historias. Gracias por hacernos soñar. También queremos agradecer a todos los cineastas, productores y actores que han participado en este festival, compartiendo sus obras y experiencias con nosotros y enriqueciendo nuestra cultura cinematográfica, contribuyendo con ello a que este festival sea un evento inolvidable. Gracias también, por supuesto, a nuestro público, que ha demostrado su amor por el cine y su compromiso por la cultura y el arte. Vuestra presencia y participación en todas las actividades programadas en el festival son una muestra del gran valor que tiene el cine en nuestras vidas y nos anima a seguir trabajando para promover y fomentar la cultura cinematográfica en Sorihuela del Guadalimar. Este festival es un ejemplo de cómo la cultura es una herramienta fundamental para desarrollar nuestra sociedad. Y Sorihuela del Guadalimar se siente orgullosa de ser un municipio que apuesta por la cultura y por las artes. Por ello, quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta maravillosa semana de cine en Sorihuela del Guadalimar. Este festival ha sido una ventana abierta al mundo para Sorihuela y deseamos que se convierta en un referente en promoción y difusión del cine español. Esperamos seguir acogiendo este festival durante muchos años más y que siga siendo un espacio de encuentro y de celebración para todos los amantes del cine. Gracias por hacer del cine una parte fundamental de nuestras vidas y que siga viva la pasión por el séptimo arte. Porque no se nos puede olvidar que el cine es una de las artes más antiguas y más populares de todo el mundo. Ha sido una fuente inagotable de entretenimiento, de emoción, de reflexión para millones de personas a lo largo de la historia. ¿Os imagináis lo que sería nuestra vida sin cine? Seguro que sería mucho más aburrida. El cine nos ofrece la oportunidad de viajar a lugares lejanos, ver mundos imaginarios y de experimentar el mundo desde otra perspectiva. El cine nos ofrece la oportunidad de emocionarnos, de llorar, de reír. El cine nos ofrece una ventana a la humanidad, nos permite conectar con personas, descubrir nuevas formas de ver el mundo, de entenderlo y de apreciarlo, y nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva y horizonte. El cine es una herramienta fundamental también para la educación y la formación cultural. A través de las películas podemos aprender sobre la historia, la cultura, la política y la sociedad de los diferentes lugares y épocas, ampliando nuestros conocimientos. Además, el cine nos ayuda a aprender lecciones importantes sobre la vida. Las películas nos muestran drama, comedia, aventura, romance, que nos ayudan a entender mejor nuestros propios sentimientos y podemos identificarnos con personajes de las películas y aprender de su experiencia. El cine es mucho más que una simple forma de entretenimiento. Es un arte que nos permite conectarnos con nuestras emociones, nuestras ideas y nuestros sueños. Es importante valorar y apreciar el cine como una forma de arte y de expresión fundamental de nuestras vidas. Debemos seguir apoyando a los cineastas y a la industria cinematográfica para que sigan produciendo películas que nos permitan conectarnos con el mundo y explorar nuestra propia humanidad. El cine es una parte esencial de nuestras vidas. Debemos apreciarlo y celebrarlo siempre. Esta forma de arte ha hecho mucho por nosotros a lo largo de los años y esperamos que siga haciéndolo durante muchos años más. Pero este festival no es solo una oportunidad para disfrutar del cine, también ha sido una oportunidad para promover la cultura y el turismo de nuestro municipio. Sorihuela del Guadalimar es un pueblo lleno de historia y de belleza, lleno de arte, de cultura, de tradición, de naturaleza. Es un pueblo con encanto, el encanto que le dan sus calles de trazado medieval, con su legado de construcción de piedra seca, su torreón árabe, su iglesia, su ermita, su pila, su plaza de los caños y, sobre todo, un horizonte por descubrir en nuestra sierra de las Cuatro Villas. Podemos decir que Sorihuela es de cine
y queremos que nuestro pueblo sea conocido en todos los rincones de nuestra geografía, que Sorihuela sea un referente del cine y que lleve su nombre por toda España. Y esperamos que este festival haya ayudado a dar a conocer nuestro municipio y a atraer más visitantes. Ofrecemos un paraíso totalmente desconocido para muchos y muchas cineastas, que al descubrir nuestros paisajes, nuestras calles y nuestra gente, seguro que elegirán este maravilloso rincón de la provincia de Jaén para hacer realidad su historia. A su vez, nosotros acercamos la cultura a nuestra población, para que viva el cine, opine de cine y sean jurados del cine que van a ver. Gracias, Jorge Alonso Parra, por abrir la ventana de nuestro pueblo al mundo del cine y por ayudarnos a que nuestro patrimonio cultural y turístico sean aún más conocidos. Gracias por apostar por Sorihuela como escenario para tu película, consiguiendo con ello que nuestro pueblo se convierta en un lugar aún más especial tras el rodaje de tu primer largometraje, Camino de la Suerte. Una película que seguro no deja indiferente a nadie. Cuenta con actores como Tito Valverde, María Jesús Sirvén, Rosario Pardo, Amada Santos, Juan Carlos Sánchez, Pedro Lendines, Luisa Medina, Carolina Cañada, Marta García y Manuel Sala, entre otros, donde nos cuentan la historia de tu abuelo Joaquín, la historia de tu abuelo Joaquín y de Rosario, una historia de amor de la que todos los vecinos y vecinas de Sorihuela hemos conocido de primera mano. Y, como tú bien dices, uno cree que la vida empieza cuando nace, y no, la vida puede empezar muchas veces, y el amor no entiende de arrugas. Gracias por compartir con nosotros una historia tan cautivadora y emocional, la historia de tu familia, y por permitirnos participar en ella. Durante 2 meses, Sorihuela se convirtió en un plató de cine. Lo revolucionaste todo, lo pusiste todo mangas por hombro, y nuestros vecinos y vecinas se convirtieron en actores, dejando una huella imborrable entre nosotros y en nuestro pueblo. Una película que, sin duda alguna, Jorge, cosechará muchísimo éxito. Tu compromiso, tu creatividad y esfuerzo deben ser valorados y reconocidos. El pueblo de Sorihuela nos sentimos muy orgullosos de que nos hayas elegido para llevar a cabo tu proyecto. De hecho, si hoy estamos aquí, es gracias a ti y a tu Camino de la Suerte. Este primer festival de cine de Sorihuela nace a consecuencia de este proyecto. Gracias por aportarnos tanto y por ayudarnos a descubrir el gran potencial que podemos aportar al mundo cinematográfico. Sorihuela, los sorihueleños y las sorihueleñas, estamos en deuda contigo. Bueno, perdón, déjala. Durante el rodaje, todo el equipo se integró perfectamente en nuestra localidad. De hecho, hoy vemos aquí a Tito, a Chu, a Omar, a Carolina, a Amada, a Pedro, a Vero, a Marta, a Irene, a Iker. En fin, bienvenidos de nuevo a Sorihuela. Y han convivido y compartido momentos inolvidables con todos nosotros, transmitiendo la belleza y la riqueza cultural de nuestro entorno a través de su trabajo. Felicitar y agradecer, como no, a todo el equipo que ha hecho posible esta película Camino de la Suerte. Cada uno de ustedes ha desempeñado un papel fundamental en la creación de esta obra maestra. Estoy muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de conoceros y de trabajar con un equipo tan talentoso y comprometido. Por todo lo anterior, queremos rendir un reconocimiento especial a Jorge Alonso en la clausura de este festival. Su trabajo ha sido fundamental para impulsar la cultura y el arte en Sorihuela. Esperamos que este reconocimiento sea un estímulo para seguir adelante en tu carrera como director y que seas un referente para las nuevas generaciones de cineastas. Gracias, Jorge, y enhorabuena a todo el equipo de Camino de la Suerte. Bueno, esta tarde también tenemos el privilegio de otorgar el primer premio de honor
del Festival de Sorigüela del Guadalimar. Este premio es un reconocimiento a toda una carrera dedicada al cine y a dos grandes figuras de nuestro país, muy especiales para nosotros, Tito Valverde y María Jesús Sirvent. Bienvenidos de nuevo a Sorigüela. Este es vuestro pueblo y estamos encantados de volver a compartir un buen rato con vosotros. Tito y Chu, deseando de ver a Joaquín y a Rosario, porque estoy segura que nos vaya a dejar sin aliento. Dos artistas que han dejado una huella en nuestro corazón y en nuestro pueblo. Tito Valverde y María Jesús Sirvent han convivido con nosotros durante el rodaje del largometraje Camino de la Suerte de Jorge Alonso durante el otoño pasado aquí en Sorigüela. Y han pasado a formar parte de nuestro pueblo, demostrando una gran calidad humana, siendo cercanos y amables con todos los vecinos y vecinas. Durante el rodaje nos abrieron las puertas de su trabajo y nos dejaron disfrutar de su talento. Fue una experiencia inolvidable y enriquecedora para todos los que tuvimos la suerte de compartir esos bellos momentos con vosotros. Quiero agradeceros a ambos vuestro trabajo en Camino de la Suerte y por vuestro tiempo que le habéis dedicado a la población de nuestro pueblo de Sorigüela. Vuestra presencia entre nosotros ha sido un verdadero regalo y esperemos que os llevéis con vosotros el recuerdo de nuestra hospitalidad y amistad. Además, tanto Tito Valverde como María Jesús Sirvent son dos grandes actores con gran trayectoria y prestigio en el mundo del cine y la televisión española. Su trabajo ha sido reconocido en múltiples ocasiones y ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine y la arte escénica. Su legado es un ejemplo para todos aquellos que luchan por su pasión y sus sueños. Y por eso este premio de honor es más que merecido. Este premio también es un agradecimiento por haber compartido con nosotros su talento, su amistad y su tiempo. En nombre del Festival de Cine de Sorigüela, quiero felicitar a Tito Valverde y a María Jesús Sirvent por este merecido reconocimiento. Gracias por su dedicación. Querida alcaldesa de Sorigüela, Ana, saludar también a los organizadores del festival, a todos los galardonados esta noche, por supuesto a Jorge Alonso y al equipo de Camino de la Suerte, también a todos los que os encontráis aquí esta tarde, ¿no? Sin duda alguna es una satisfacción poder compartir con todos vosotros y con todas vosotras una gala, la gala de entrega de premios de este festival, con el que la localidad, el municipio de Sorigüela, pues ha iniciado una nueva andadura cultural ligada al séptimo arte. Cuando Ana vino a hablarme de este festival de cine, posiblemente a otras personas le hubiera sorprendido, ¿no?, que un municipio con poco más de 1.000 habitantes pudiera poner en marcha un proyecto de estas características. Pero quien la escuchaba era presidente de la Diputación, pero también alcalde de un pueblo pequeño. Tuve la suerte de serlo y entiendo perfectamente que cualquier alcalde y alcaldesa, por pequeño que sea su municipio, pretenda y quiera lo mejor, ¿no? Y sin duda un proyecto como este es lo mejor que puede pasarle al municipio de Sorigüela. Y como bien decía ella, es una iniciativa que nace para quedarse y que busca que el nombre de Sorigüela del Guadalimar empiece o continúe unido al mundo del cine y especialmente aquel escrito, producido y dirigido en nuestro país. El rodaje de hace unos meses en este municipio, en esta localidad de Camino de la Suerte, que se preestrena esta noche en el marco de este festival, fue el germen de esta organización, de esta actividad y que este municipio ha puesto en marcha con fuerza ese idilio cinematográfico con una programación de lujo a lo largo de esta semana, ¿no? Proyecciones de un número importante de cortometrajes, talleres de distintos actores o actrices, encuentros, cuentacuentos, ruta de la tapa, la gala que hoy mismo tenemos y, por supuesto, ese broche de oro que es el preestreno de Camino de la Suerte. Cuando hace algunos meses tuve la oportunidad de visitar Sorigüela con motivo del rodaje de este largometraje y conocer también su entresijo y a sus protagonistas, a Tito Valverde, a María Jesús Sirvent, a Rosario Pardo, a Amada Santo, a Pedro Lendine, a Catalina Cañada, perdón, a Carolina Cañada, a Luisa Medina, a todos los que ha enumerado Ana, pude comprobar
no solamente la calidad humana de todos ellos, desde Jorge hasta el último de los participantes, sino también lo que supone el rodaje de una película de estas características en una tierra como esta y en un escenario extraordinario como en el que nos encontramos, ¿no? Ese escenario de cine, porque no solamente posee enclaves privilegiados, sino también en la provincia de Jaén, un espacio, estamos hablando del espacio protegido más grande de España, el segundo más grande de Europa, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. También porque tiene el honor de contar con un amplio plantel de profesionales, directores, productores, en fin, como fui las cinco producciones, además de un elenco importante de personas profesionales del cine. Desde la Diputación Provincial siempre hemos tendido la mano al cine con carácter general y no dudamos tender la mano para este festival y vamos a seguir haciéndolo, Ana. Si este festival sigue celebrándose en Sorihuela, la Diputación Provincial va a seguir tendiendo la mano y financiando contigo actividades de estas características, porque también existe un idilio especial entre la provincia de Jaén y el mundo del cine. Desde la muestra de cine español inédito en Jaén, que este mismo año contamos con la presencia de Salva Reina, o al concurso de cortos rodando por Jaén, que se celebra también en nuestra tierra, el campus de cine Miguel Picazo, el patrocinio de rodaje de películas como Camino de la Suerte, La Hija o Guala Triste, entre otras, o ese cine de verano que hacemos todos los años y que permite llevar el cine a más de 60 municipios que no tienen esas salas donde poder ver cine a lo largo de todo el año. Termino aplaudiendo y valorando el trabajo del Ayuntamiento de Sorihuela y de Ana, porque coincide con la Diputación Provincial. La cultura es fundamental, Ana. Invertir el dinero que se dedica a la cultura no es un gasto, siempre es una inversión. Y además habéis podido verlo también en Sorihuela, porque el cine tiene un retorno inmediato y es la generación de empleo, la generación de riqueza que esto supone y aportación a la riqueza de un país o de un territorio. Así que Sorihuela va a seguir apostando por el cine, Jaén va a seguir apostando por el cine, porque, como decía, es apostar por la cultura, es apostar por lo mejor para nuestra gente. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que habéis hecho posible una tarde como la de hoy. Durante toda esta semana, el festival ha querido poner en valor la gastronomía de Sorihuela creando la ruta Tapas de Película. El premio a la mejor tapa de la ruta ha recaído sobre Babe, el cerdito valiente. Del Hogar del Jubilado. Entrega el premio la concejala de Igualdad, Bienestar Social, Festejos y Turismo, María Ángeles Vilches. Recoge José Tavira y Rosario Losa. Rocío Losa. Hace unos 15 años, un señor volvió a su pueblo con el corazón roto por la pérdida de la mujer que le había acompañado desde su más temprana juventud. Habían formado una familia lejos de Sorihuela, enfrentándose a un futuro incierto. Su regreso suponía el deseo de alejarse de aquellas décadas vividas con duro trabajo. Ni él mismo podía imaginar que al final de su vida el amor le daría una segunda oportunidad. Su nieto Jorge pasó muchos veranos desde niño en este pueblo y un día decidió contar la hermosa historia de amor del hombre que siempre fue una referencia para él, materializándola con el largometraje Camino de la Suerte, que ha supuesto un antes y un después para Sorihuela del Guadalimar. La película ha abierto un camino que queremos seguir recorriendo muchos años más con este festival de cine que hoy entrega el premio especial al director Jorge Alonso Parra. Entrega el premio Beatriz Alonso Parra. Que Jaén es un destino de cine es algo que parece estar calando cada vez más en la mente de los cineastas españoles. Hace ya varias décadas que la Diputación Provincial de Jaén logra traer el cine que no llega a nuestras salas, pero también que se produzcan y se rueden proyectos cinematográficos en nuestra provincia. Un trabajo incansable del que dan cuenta eventos como Rodando por Jaén, los encuentros con directores de cine, el campus Miguel Picazo o la muestra de cine inédito.
Su presidente, Francisco Reyes, defiende, como él dice, lo mucho y bueno que tiene esta provincia, dentro y fuera de nuestras fronteras. El Festival de Cine de Sorihuela quiere mostrarle su gratitud con el Premio Especial de Agradecimiento a la Diputación de Jaén. Recoge el premio Francisco Reyes de manos de doña Ana Belén Rescalvo Alguacil, alcaldesa de Sorihuela. El cine necesita la mirada de las mujeres, conocer la otra versión de la historia. AMA ha logrado dar pasos firmes en este sentido y esta noche otorga el premio a mejor cortometraje en valores de igualdad al documental Mother Truckers de Paula Romero. Entrega el premio la actriz y directora jiennense y socia de AMA, Rosario Pardo. En nombre de Paula Romero, que por fortuna se encuentra fuera de España trabajando, recoge el premio la codirectora del festival y miembro de la Junta Directiva de AMA, Amada Santos. Entonces vamos a ver un vídeo de agradecimiento de Paula, eso sí que nos ha hecho con todo el cariño del mundo y bueno, pues cuando queráis. Hola, buenas noches a todos y a todas. Soy Paula Romero, directora del cortometraje documental Mother Truckers. Y bueno, primero de todo quiero agradecer al jurado AMA por haber premiado esta pieza y también a todo el equipo que está detrás del festival Sorihuela y a toda la audiencia, el público que lo hace posible. La verdad es que estamos muy contentos de recibir este premio y sobre todo de que se pueda seguir proyectando en estos festivales que son más locales, que pertenecen más a regiones, porque creo que es muy importante poder llevar estas historias, que son historias no contadas, que este festival ponga el foco en estas historias no contadas y que pueda llevar la historia, en este caso de Lisa, la protagonista de Mother Truckers, pues la pueda llevar allí y se pueda seguir viendo, ¿no? Creo que es importante que este tipo de festivales promueva esa visión feminista de mujeres que tienen otras formas de vida, que abra diferentes perspectivas. Y nada, no he podido estar esta noche allí con vosotros para compartirlo, pero le doy mi saludo y agradecimiento también a Amanda Santo, que recogerá el premio en mi lugar. Y nada, pues muchísimas gracias y espero que lo hayáis disfrutado. La provincia de Jaén se ha convertido en los últimos años en un espacio de creación que no hace más que demostrar el talento de su gente. Entre los trabajos presentados a nivel local, el jurado del Festival de Cine de Sorihuela ha concedido el premio a mejor cortometraje provincial exequo a Cánidos de Antonio Galarzo y a Turno de Noche en el lugar equivocado de Juan Joavi. Entrega los premios don Manuel Murillo, representante de Caja Rural de Jaén, y recogen el primero de ellos Antonio Galarzo y Fran Carrasco, director y actor, respectivamente, de Cánidos. Bueno, los próximos premiados que digan algo, ¿no? ¿Quieres? Tienes que querer tú. Venga, tú, anda. Pues nada, pues quiero dar las gracias desde Linares, que se rodó allí el corto en el desguace de mi amigo. Por eso se llama El lugar equivocado, está basado totalmente en la realidad. Mi amigo Galleta, pues se queda, de hecho está trabajando ahí ahora mismo, de guarda ahora mismo, porque el director está en Serbia ahora, creo, viendo a alguien. Y bueno, pues nada, dar las gracias a todos los que han pensado en nosotros y también han confiado en el cine de terror, que es una cosa que creo que no se estila mucho por aquí, porque es una cosa complicada, sangre, efectos, no sé qué, pues bueno. O sea, no se anima mucho la gente, yo creo, a realizarlo. Y vamos, creo que con un poco de ganas y 2 años de trabajo, pues se pueden realizar también efectos poco a poco y vamos, animo a todo el mundo que quiera hacer
un poco de cine underground y sobre todo confiar en algo un poco diferente que, pues que lo haga, porque se puede hacer perfectamente con cuatro duros, vamos. Y nada más. Bueno, lo primero, buenas noches y gracias. Yo creía que me iba a librar porque yo estoy más cómodo detrás de la cámara y no estoy muy cómodo hablando en público. Y digo, yo he visto al compañero irse y digo, hostia, me libro, pero bueno, aquí estoy. Gracias al Festival de Sorihuela por darnos la oportunidad de que podáis ver nuestro cortometraje. Nos hace mucha ilusión porque somos vecinos, somos de Beas de Segura, lo hemos grabado aquí muy cerquita. Y la verdad es que nos da una envidia muy sana que el festival esté aquí. Yo me alegré mucho. Y que espero que sea el primero de muchos años. Y bueno, ya por lo menos nosotros nos quedamos con la esta de que hemos sido los primeros en ganar el provincial junto al compañero en el primer festival de Sorihuela. Así que muy contento. Darle las gracias a Frank, que está ahí también, que no ha querido salir ahora aquí a hablar. Pero, y muchas gracias. Las historias no se podrían sentir ni entender de la misma forma sin la música que las acompaña. El jurado reconoce a Ibra Perdenera con el premio a Mejor Banda Sonora Original por Pisanca. En ausencia del compositor, veamos un vídeo que nos ha enviado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Yudice y soy el director y productor del cortometraje Pisanca. Lamentablemente nos ha sido imposible desplazarnos hasta Sorihuela y por eso enviamos este vídeo. Pisanca es una historia de género dramático y terror y, como no podría ser de otra forma, su banda sonora junto con el diseño de sonido son algunos de los elementos que les dimos más importancia. Es por eso que recibir un reconocimiento a todo el enorme trabajo que llevó pues me llena de satisfacción tanto a mí como sobre todo a su compositor Ibra Pedernera, que me ha trasladado su enorme agradecimiento por este premio. Así que de parte de los dos y también de todo el equipo técnico y artístico, muchas gracias al Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar y a su jurado por considerar que Pisanca merecía este reconocimiento. Y poco más que añadir, que ojalá podamos coincidir en un futuro y que espero que esta sea la primera edición de muchas. Un abrazo y buenas noches. Proyecto cinematográfico es el guión, de ahí parte todo lo demás. El premio a Mejor Guión es para el cortometraje Lentejas, de José Antonio Campos. Entrega el premio el guionista Miguel Ángel Parra y lo recoge Rosario Pardo. Sé que os ha mandado un vídeo, como somos amigos, me ha dicho, hombre, ya que va a Sorihuela, tráeme el trofeo. Así que os dejo con el vídeo de él. Muchísimas gracias al Festival de Sorihuela por la invitación, por la selección. Es un placer estar seleccionado al lado de grandes trabajos de compañeros y compañeras. Y sobre todo gracias al jurado por valorar el guión. Para mí es uno de los premios más importantes, por no decir el que más, porque es lo que más me apasiona, escribir historias, escribir guiones. Y bueno, no se suele valorar mucho dentro de la industria el guión y menos en los festivales. Así que lo valoro muchísimo, que lo tengáis en vuestra categoría y en el festival desde primera hora. Y nada, me quedo con las ganas de estar allí con todos vosotros. Tenía una cosa planeada de hace muchos meses atrás, ya lo tenía todo reservado el viaje, así que no puedo cancelar. Pero creo que está entre el público mi gran amiga Rosario Pardo, así que ella lo puede recoger y ya me lo entregará y brindaremos con un vinito por este premio. Así que nada, muchísimas gracias, espero volver a Sorihuela con algún trabajo en un futuro y larga vida a vuestro festival. Y a uno de los cineastas más prolíficos en el género del suspense y el terror. Se trata de Pablo Rosso, director de fotografía de Cemento y Acero, que agradece también el premio con el siguiente vídeo. Hola, desde Belgrado, soy Pablo Rosso. Os mando este mensaje para agradeceros el premio que me habéis dado y deciros que estoy muy honrado y muy feliz de ello y lamento no estar allí con vosotros. Gracias. Es fundamental para garantizar la calidad de un trabajo. Si hay algo que tenemos de sobra en España, son buenísimos actores. El premio al mejor actor es para Daniel Guzmán por Cemento y Acero. Recoge el premio el codirector del festival y actor Pedro Lendínez de Haro.
De las actrices españolas, digan lo que digan, las mujeres, a las mujeres nos pasan cosas mucho más interesantes a lo largo de nuestras vidas, sobre todo a partir de ese momento, a partir de esa edad en la que el cine se empeña en dejarnos de lado. Y ahí perdemos todos, porque es cuando tenemos un camino recorrido, el momento en el que ese abanico de recursos interpretativos es más rico. Me como la mosca. La actriz que recibe esta noche este premio es solo un ejemplo más de ello. El premio a la mejor actriz del primer Festival de Cine de Sorigüela del Guadalimar es para Tamara Berbés por su trabajo en Tula. Entrega el premio la actriz y guionista Olga Navalón y lo recoge Tamara Berbés. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, lo primero agradecer al festival toda la ayuda para que yo haya podido estar aquí hoy porque no podía venir y me lo han facilitado muchísimo para poder estar aquí. Tula es un corto que me llegó con 39 años, el guión, y rodé antes de cumplir los 40. Para mí ha sido un salto, bueno, ha sido empezar a verme en sitios o a que me conozca gente. Llevo trabajando 20 años, muchísimas mujeres y muchísimos hombres, muchísimos actores en esta profesión, trabajamos durante mucho tiempo y no se nos conoce y creo que se tiene que seguir dando papeles en cortometrajes y en largometrajes y en series, que ahora hay muchas plataformas a gente que no somos conocidos. Apoyo absolutamente el dar papeles a mujeres mayores de 40 porque hay muchas historias que contar, muchísimas historias que contar. Tula para mí ha significado mucho, lo sigue significando, es el primer premio que puedo venir a recoger, estoy muy contenta y sobre todo porque siempre dije que si algún día me dan un premio se lo dedicaría a mi madre, así que a mi madre se lo voy a dedicar. Muchas gracias. Vamos al premio a la mejor dirección. Qué importante es que un director sepa lo que quiere y cómo lo quiere, pero qué importante es también que lo sepa comunicar para que el resto del equipo funcione. El premio a Mejor Dirección es para Javier Celay por Yegua. Vemos el vídeo de agradecimiento que nos ha hecho llegar. Hola, soy Javier Celay, soy el director de Yegua y bueno, quería daros lo primero las gracias enormes por este premio a Mejor Dirección que me ha hecho una ilusión gigantesca. Después de todo el esfuerzo que lleva crear un cortometraje, pues bueno, que sea reconocido y que lo hayáis valorado de esta manera, pues nos hace una ilusión enorme. Lo siguiente, quería pediros perdón por no haber podido estar presente allí, pero este fin de semana se nos ha juntado un poco todas las circunstancias y no ha podido estar nadie del equipo, y eso que me empeñó muchísimo, me ha dado muchísima pena no estar allí y me hubiese encantado estar por allí. Y quería dar un agradecimiento muy especial al jurado y a la organización de este Festival de Sorigüela, porque sé el enorme esfuerzo que lleva a organizar un festival así, y para los que hacemos cortometrajes pues es una bocanada de aire fresco, ¿no? Es una manera de que nuestro trabajo se pueda visibilizar y se pueda degustar, ¿no? De algún modo y tenga frutos al final del camino, que el de los cortometrajes no es como el de los largometrajes, a pesar de que sí que es cine. En cualquier caso, muchísimas gracias de nuevo, un abrazo enorme y en otra ocasión espero poder estar allí presente para poder abrazaros por lo menos. Muchísimas gracias, que viva el cine. El Festival de Cine de Sorigüela ha querido daros voz a vosotros, por eso este premio es el vuestro, el premio del público. El premio del público a mejor cortometraje es para Actos por Partes. Entrega el premio don Juan José Toro en representación de la Cooperativa Santa Águeda del Grupo Jaencop. Recoge el premio Sergio Milán. Como
Como dije al principio de la gala, el Festival de Cine de Sorihuela ha recibido cerca de 600 cortometrajes. Hacer una selección dejando atrás buenísimos trabajos procedentes de todo el territorio nacional no ha sido tarea fácil. Elegir al mejor de todos ellos requiere un análisis profundo por parte del jurado, que este año ha decidido entregar el premio a Mejor Cortometraje, primer festival de Sorihuela del Guadalimar, a Actos por Partes de Sergio Milán. Y pasamos del cine al teatro. Al teatro porque fue un escenario lo que unió a las dos personas que hoy recogerán los premios de honor del Festival de Cine de Sorihuela. Durante el rodaje de Camino de la Suerte hemos podido conocer que Tito Valverde y María Jesús Sirvent se enamoraron el uno del otro mientras bailaban un vals durante la representación de una obra de teatro hace unos 40 años. Gracias a ello, hoy los tenemos con nosotros y han logrado reproducir el amor de Joaquín y Rosario, los protagonistas de esta preciosa historia. Es uno de los grandes actores de nuestro país. Tiene una de las carreras más largas y prolíficas, tanto en teatro como en cine y en televisión. Su debut profesional se produjo en 1974 con el Círculo de Tiza Caucasiano, a la que siguieron infinidad de obras, trabajando con otros grandes actores de la época e interpretando los textos de los mejores autores de la historia del teatro. A Tito Valverde y a Chus Sirvent entregan los premios doña Ana Belén Rescalvo, alguacil, alcaldesa de Sorihuela, y don Diego Requena Hoyo, primer teniente de alcalde del ayuntamiento. Gracias. Cuando veo a esta gente tan emocionada con los cortometrajes, digo, madre mía, quién fuera joven como vosotros y lucharía y luchar por todas esas cosas que pretendemos. Que la gente vea lo que nosotros hacemos y que les guste, y si les gusta está todo hecho. Enhorabuena a todos los premiados, a los no premiados, y enhorabuena a todos los aficionados al cine. Ahora hablamos de nosotros. Mi chica y yo. Ya lo contó, nos conocimos hace mucho bailando un vals en la obra de Cassandra. Y por eso este proyecto que es, se llama Jorge Alonso. Todo. Es decir, parece un chaval porque ha hecho un corto, cumplió 44 años ya en el rodaje. Está muy curtido y en las Américas. Ha ido a Los Ángeles, va a Los Ángeles a menudo, está en contacto con la gente. Bueno, quiero decir que es un veterano de esto. Y por eso ha conseguido escribir un texto maravilloso, que afortunadamente quiere que lo represente yo, el de su abuelo, al que ha querido, y se nota en la película, que le ha querido con locura, ¿sabes? Entonces escribió un día, me enseñó esto, y un día, esas cosas que pasan en el cine, vino a hablar conmigo, él y otro, no nos olvidemos de él, Víctor. Víctor son los dos los que funcionan como productores, entre otros. Entonces vienen un día a hablar conmigo, pues del papel, tal. Y mi mujer estaba conmigo, pero de la casualidad que estaban haciendo casting, yo ni idea. Venía a hablar conmigo, pues a ver la película, cómo se desarrollaba, cuándo, cómo, de qué manera. Y de pronto mi mujer estaba conmigo y se levantó ella, salió fuera un momento de la cocina y dijo, oye, tu mujer no querrá hacer la Rosario. Digo, oño, esas casualidades que dan, ¿no? La vieron y vieron a la Rosario. Hombre, imagínate a mí. Es decir, dicen que hay química, claro, física, química y de todo. En una pareja de 40 años ha habido de todo. Y entonces, por eso ha sido un proyecto tan personal, tan directo, un papel tan maravilloso. Siempre decimos los actores
que el mejor papel siempre es donde el autor ha descargado, se identifica. Se identifica, a veces no es el protagonista absoluto, pero siempre es el mejor papel porque el autor se identifica con él.